Piensa en ti cuando dé comienzo el encuentro. Piensa en ti si crees en el valor de los emprendedores. Cuando mires al mar, las olas siempre regresando. Si piensas en ti, estás pensando lo mismo que nosotros. Antonio Montiel. Antonio Montiel, el pintor del alma. Como dice su libro, que protagoniza hoy esta convocatoria y a la cual se refiere y tiene especial relevancia y participación, lógicamente, también la tarde delegada de cultura, porque vamos a hablar de cultura y de pintura, Ana Cebrián, Maite López, que va a ser la ayuda, la que organice, la que nos oriente y la que su experiencia nos va a servir para que todo esto se lleve a buen puerto, además de ser la representante de una de las casas patrocinadoras, en este caso, de todas estas actividades como en la de Alaska. Y bueno, tenemos a Guerrero, Curro Guerrero, jefe del Semanario del Sol de Antequera, porque esta actividad, siendo colaboración del Ayuntamiento, es organización del Sol de Antequera como una más que va a engrosar la ingente relación y número de actividades con motivo del centenario del Sol, del decano de la empresa malagueña del Sol de Antequera. ¿Qué significa celebrar una exposición en Antequera? Es deciros, siempre he dicho que no hay nada más gratificante que ser profeta en la tierra de uno, ¿no? Y aunque yo en Antequera nací de una manera circunstancial, porque por aquella época mi familia vivía en Madrid, vivía hasta los 6 años, teníamos la familia materna en Villanueva de la Concepción, muy cerquita de aquí de Antequera, que además pertenecía por entonces a Antequera, que luego ya después se había independizado, pero pertenecía en el tiempo a Antequera. Entonces, al nacer el 30 de agosto, pues mis padres vinieron a dar a luz aquí a Antequera, al Hospital San Juan de Dios. Y bueno, pues al cabo de los años, yo me fui informando de lo que significaba Antequera, de la maravillosa ciudad, pueblo, ciudad, que es Antequera, y empecé a sentirme muy orgulloso de haber nacido aquí. Y siempre he dicho que había nacido en Antequera, aunque haya mucha gente que se haya puesto el hecho de que yo he vivido en Málaga hasta que me fui a Madrid definitivamente ya con 22 años, pero la primera etapa fue en Madrid hasta los 6, luego todo ese tiempo en Málaga hasta los 22 años. Entonces, bueno, pues se me dice siempre pintor malagueño, ¿no? Pero realmente soy de Antequera y me siento muy orgulloso de haber nacido en un sitio, como dijo en una de mis primeras críticas el crítico Gonzalo Fausto, donde la piedra se hace arte de forma natural. Y entonces, pues bueno, al cabo de los años, gracias a una querida, entrañable y entrañable familia para mí, como es la familia Guerrero, al que además a don Ángel tuve la oportunidad de conocer pues cuando yo tenía más o menos unos 15 o 16 años, él siempre quiso traerme para Antequera. En el año 80 fue cuando realizó mi primera exposición. En el año 1918 se decía que Antequera tenía que tener cultura y para tener cultura hay que tener un periódico, y ahí nació el Sol de Antequera. ¿Y qué es la exposición de Antonio Montiel? Nuestro padre dejó una pincelada, nunca mejor dicho, de lo que él quería que fuera el centenario del Sol de Antequera, y quería que en la Navidad que pasara del 2017 al 2018 fuera nuestro pintor del alma, Antonio Montiel, el que quedara esa exposición que marcara. El Sol de Antequera, periódico de la ciudad, siempre de mano del Ayuntamiento para estos actos son de Antequera, de la ciudad, y qué mayor estrella que la de Antonio Montiel de Llano, ¿no? Se va a ser la estrella de referencia en la casa de todos los antequeranos que es el Ayuntamiento. Me acuerdo que mi padre decía que Antonio tenía la capacidad de que a lo mejor una imagen, por decir alguna, ¿no?, de la Semana Santa, la Virgen del Socorro, ¿no?, pues Antonio Montiel es capaz de humanizar una imagen, aunque sea una imagen de madera tallada y policromada, ¿no? También sé que el alcalde dice que si Antonio Montiel llega a vivir en otra época,
aunque hubiera nacido en Antequera, estaría viviendo en Madrid y sería el pintor de la corte, ¿no? Es decir, que hubiera sido a Blanca, a Bora, todos estos pintores que representan todas esas cosas que hay, ¿no? Y qué encanto, ¿no?, mantener la sala de exposiciones, agradecer el Brindis de Cultura que sea ese centro de la Navidad, y por muchas cosas, ¿no? Yo me he enterado de una primicia, lo que pasa con Manzana, que no puedes preguntar si vamos a ver toda la obra. Antonio, ¿también vamos a ver el cartel de la Semana Santa o hay que esperar? Todos estamos ilusionados con ver lo que es el cartel de la Semana Santa de Antequera. Y luego decir como curiosidad que esta mañana no pararon de llamarnos diciéndonos, oye, que ya casi no hay hotel en Antequera para la noche del 1 y del 2 de diciembre, ya que gracias a esta exposición, que como con el centenario de Antonio Montiel, la noche viene el sábado y el sábado que viene el teatro de Kitty Mander, es que no hay, ¿no? Y fíjate el detalle que tanto Ana como el alcalde van a preparar para que la exposición se pueda ver los días festivos y los sábados. Es decir, que eso de que los cielos de cultura en Antequera esta Navidad van a estar las puertas abiertas, para que la gente que viene de fuera esos días pueden abrir con el cumplimiento de que hay que ver la obra de Antonio. Pues invitado ese día, de verdad que yo creo que va a ser fantástico. Y eso recuerdo, ¿no?, como decía, en los años 80, cuando se empezó a hablar de que Antonio era antequerano, cuántas veces lo hemos visto, ¿no? Como aquel año 2005, esa exposición itinerante en el coleccionable del Sol de todo el rato, iba a ser increíble, ¿no? Y luego insistió en el ayuntamiento de las gestiones que ha hecho para que vengan cuadros impresionantes de tanto retratos de Antonio como de diferentes ferias. Sí, habrá algunos, como por ejemplo el de Monserrat Caballé, la baronesa Thyssen, que también estará. Y luego pues hay cuadros, estará el retrato que hice poco antes de la muerte de Ángel Guerrero, que lo hice con motivo de sus bodas de oro, también va a ser hermoso. Y sobre lo que decía si era antequerano, ¿no?, uno de los titulares más orgullosos que estamos como periodistas cuando decimos que Antequera hacía el patrimonio mundial para la provincia de Málaga, pues yo creo que como antequerano podemos decir que presumimos que Antonio Montiel sea antequerano y le hace patrimonio mundial a la arquitectura de Málaga desde el corazón de Andalucía, que Antequera, que se lo trae a nadie, que el corazón de Andalucía sea nuestro. Pues, muchas gracias a todos y